tipo de simbología o lo que sea, pero desde luego no se puede señalar, o sea, no puedes seleccionarlo, cuando una de las cosas era que yo pudiera seleccionarlo aquí, para decir, esto se puede modificar, aquí no se puede seleccionar, habéis cogido imagen completa. Nada más que hay dos, los objetivos no están bien, tienen que formularse objetivos motores, se tienen que formular en infinitivo, desarrollo no es, no es infinitivo. Ahora sí, ahora escribí. No, no, sí, ya, sí lo sé. No, pero me refiero porque en el otro lo teníamos desarrollado. Sí. ¿Cómo desarrollar? Desarrollar. Ah, desarrollar, vale, vale. Vale, y bueno, que aquí habéis puesto a lo mejor unas letras excesivamente grandes para lo que es, pero tenéis que poner más dibujos y eso. Un poco mejor. Los gráficos que se ven fatal, están bastante mal hechos. Eso lo tenéis que dedicar más tiempo. ¿A qué te refieres de que no se puede pinchar? Mira, que yo pincho aquí no se puede seleccionar. Esto es una imagen completa. ¿Los gráficos hay que hacerlo en el mismo PowerPoint ahí? No, los puedes hacer en el otro lado, pero tienes que copiar. En el 30x30, el 60x60, como hemos dicho, en todas las clases, esto, o sea, tú figúrate que esto fuese el dibujo, pues copia eso y vienes aquí y lo pegas. Y entonces se te queda pegado con cada una de las cosas esas, ¿vale? Porque tú lo que has hecho es recortar una imagen. No sé quién lo ha hecho de vosotros, pero esto es una imagen recortada. Bueno, hay uno que lo ha hecho él, otro que lo ha hecho él. Pero esto es una imagen recortada. Hay dos dibujos, no hay más. No, no, pero no es una imagen recortada, lo hicimos con el Paint y en el Paint ya te lo descargas. Sí, que en vez de que Paint... En el Paint 3D. ¿Paint 3D? No había no sabía cómo hacerlo otra forma. Pues lo hemos explicado en clase. Arena pizarra. Lo hemos explicado en clase. Atenderlo, ¿eh? Lo hemos explicado en clase. Si lo hacéis fuera, yo no lo voy a evaluar dentro. Recordadlo. Bueno, y aquí igualmente los logos estos están achatados. Para que no se achaten, le dais al shift y lo movéis. Venga, vamos a empezar. Venga, rápido. Pues nosotros tres vamos a presentar juegos tradicionales de la silla motor, de la silla musical, que tradicionalmente yo creo que casi todo el mundo hemos jugado, en donde va a sonar una música. Bueno, en este caso vamos a cantar nosotros, por programa de copyright. Y que en vez de silla, en su defecto hemos usado aros, como veis. Y nada, pero nosotros vamos a hacer una pequeña variante para que todo el mundo juegue, porque como sabéis, en tradicional, por cada ronda se va eliminando un jugador. Para que esto no pase, para que podáis jugar todos y no estéis parados, lo que vamos a hacer es que por cada ronda se va a eliminar un aro, es decir, la primera se va a quedar fuera uno y la siguiente dos, y así consecutivamente, ¿vale? Y también vamos a variar el movimiento que se va a hacer en alrededor de los aros, pues puede ser pues, desplazamiento lateral, hacer saltos de rano, que lo vamos a decir durante la marcha, ¿vale? Bueno, como estáis viendo la organización, aquí a la izquierda hay un círculo, en el medio hay otro, y allí hay otro. Nos vamos para dividir en grupos de 8 o 9 personas, para que estemos igualados, y ya a partir de ahí empezamos a jugar. Venga, pues empezar rápido, vale, venga. Pues uniros 3 grupos de 3, y después 8. ¿Tenéis claro dónde van los coches? Ahora mismo.